Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencias Sociales. Mi nombre es Andrea Torres y en esta ocasión me encuentro con el doctor Rodulio Perdomo. Buenas, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por hacerme partícipe de este importante programa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el dólar y el euro, las grandes monedas, monedas mundiales que también nosotros aquí trabajamos con ellas en Honduras. Sin duda alguna, esas monedas junto con el yen japonés, la libra esterlina y últimamente pues el yuan chino son parte fundamental para el comercio internacional. Queríamos saber, doctor, para empezar este programa, ¿cuáles son las características de estas monedas y cómo se relacionan con la economía hondureña? Bueno, en el caso del dólar, pues nosotros tenemos una afiliación del dólar prácticamente desde antes del siglo XX, ya cuando vinieron las transnacionales empezaron a pagar en dólares. Es decir, el equivalente, nosotros tenemos apenas hasta en los años 50 Banco Central y entonces se define una moneda nacional, el lempira, en relación al dólar, en una relación 2-1. En el caso del euro, pues el euro se cotiza internacionalmente y hay variaciones diarias del tipo de cambio del euro frente al dólar y como estamos, digamos, afiliados, pegados al dólar, esos cambios nos afectan en algunos casos y en algunos casos nos benefician. Igualmente, los bancos comerciales reciben dólares, reciben euros. El gobierno de Honduras recibe préstamos en euros y ahí en las cláusulas se establece que hay que pagarlo en euros, o sea que hay que conseguir euros. Entonces el Banco Central debe tener una, dos o tres o cuatro cuentas en euros para poder pagar esas obligaciones. Dentro del comercio internacional se encuentra presente la actividad económica mundial que influye directamente en el desarrollo, el bienestar y el crecimiento económico de los países. Esta actividad se hace a través de la compra y venta de productos y servicios, así como la comercialización de activos financieros. Los activos financieros son utilizados para diversas operaciones y transacciones económicas. Entre los activos financieros más importantes del mundo están las divisas. ¿Qué son las divisas, doctor? Bueno, el comercio internacional hoy día y desde hace muchos años, más de 100 años, cuando usted vende una exportación, el que le va a pagar la exportación, digamos que mandamos 100 quintales de café, pues no está obligado a tener lempiras. Entonces decimos, páguenos en dólares o páguenos en euros. Entonces esas divisas, las monedas que en el mundo tienen poder internacional, son aquellas que podemos utilizar en la compra-venta de exportaciones. Entonces, muy difícilmente usted le va a vender a Francia o le va a vender a Canadá y le va a decir, págueme en lempiras. No, usted le va a decir, págueme en divisas internacionales. E incluso puede pactarse una parte en dólares, otra parte en euros. El dólar es una de las monedas más usadas en el mundo. Se distingue por ser el referente en las operaciones comerciales internacionales. El dólar estadounidense es la moneda oficial de los Estados Unidos de América. Aunque el dólar es utilizado en muchos países, solo existen 8 que lo tienen como moneda oficial. Estos países son Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Islas Marshall, Micronesia, Palaos, Timor Oriental y Zimbabue. La historia del euro como moneda europea se remonta a 1992, con la firma del Tratado de Maastricht, en el que se asentaron las bases normativas para todos los Estados miembros de la Unión Europea. El 1 de enero de 1999 se introdujo el euro, pero durante los 3 primeros años fue una moneda invisible, ya que solo se utilizaba a efectos contables y en los pagos electrónicos. En esa misma fecha, dejaron de existir como sistemas monetarios independientes las monedas de 11 países de la Unión Europea, que adoptaron el euro como su moneda nacional, en la denominada zona euro. Estos países fueron Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia,
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Luego, en el 2001, se incorporó Grecia. Las monedas y los billetes se pusieron en circulación el 1 de enero de 2002. En la actualidad, el euro es la moneda oficial de 21 países, 17 son miembros de la Unión Europea y los otros 4 restantes son Ciudad del Vaticano, Mónaco, San Marino y Andorra. Ahora el euro ha sido adoptado de manera unilateral por Montenegro y Kosovo. Tanto el dólar como el euro son divisas importantes en la economía de todos los países, en este caso, para nuestro país Honduras, sirviendo como base para los tipos de cambio y las cotizaciones mundiales, además de que funciona como un indicativo para las reservas de las naciones. Por el día de hoy, este ha sido el tema acerca de el dólar y el euro, las grandes monedas. Agradecemos al doctor por su gran explicación y espero también haber aportado a ustedes y que hayamos aprendido un poco más acerca de estas monedas. Hasta la próxima.